Pues exigimos en Cantabria a Diego, que al igual que obedece a Rajoy, como un alumno bien disciplinado, cuando le dice que hay que hacer recortes y él hace unos poquitos más, pues que en esto también haga lo que ha hecho el presidente de España. Porque si no lo hace, cada vez se va a acrecentar más la sospecha de que algo se quiere ocultar, de que algo no se quiere que se sepa. El señor Diego debiera dar a conocer, por lo tanto, sus ingresos en los últimos años y explicar, además, si los apuntes de los papeles de Bárcenas, al parecer refrendados, como todos conocemos, ante notario por él mismo, pues que hacen referencia a Cantabria, si son ciertos o no son ciertos. Porque, como también conocen, se ha negado a contestar en el Parlamento a preguntas del Grupo Socialista sobre esa supuesta implicación de Cantabria en la trama de corrupción del Partido Popular. Que el señor Diego no es el que tiene autoridad para decidir si podemos o no hablar o si podemos proponer o no proponer. No vamos a permitir que el presidente imponga su forma autoritaria de gobierno, porque no es él el que tiene que decidir qué oposición hacemos o cómo no la hacemos. Y a los socialistas nos preocupa profundamente, después de estos eh, 21 meses casi ya, que el Gobierno no solamente no proponga ni una sola idea para crear empleo, sino que se dedique a descalificar las propuestas que hacemos desde el Partido Socialista. Y mientras descalifica e insulta, como ustedes bien conocen, Últimamente en el Parlamento de Cantabria no se toman ningunas decisiones, pero se hace mucha propaganda. Y lamentamos por lo tanto profundamente la deriva a la que nos está llevando el Partido Popular. Nosotros seguiremos insistiendo con nuestras propuestas porque hay otra salida a la crisis, una salida distinta, una salida que apuesta además por la cohesión social y no como está haciendo el Partido Popular por una sociedad dual en el que las diferencias y las desigualdades económicas y sociales son cada día mayores. La realidad es que frente a los datos y el optimismo de Mariano Rajoy ha venido la Unión Europea, ha venido Bruselas y le ha dicho que España va a sufrir más recesión, que en España va a haber más desempleo y que las políticas que se están haciendo aquí en este momento no van a ser suficientes para que en el año 2013 se crezca y mucho menos se cree empleo. La realidad es dura, pero Mariano Rajoy no la puede ocultar. La realidad también ha venido a demostrar que los datos que el presidente del Gobierno ofreció sobre desempleo eran falsos, radicalmente falsos. Se lo demostraremos esta semana en el Pleno del Control al Gobierno, pero ya se lo hemos remitido al presidente de la Cámara. Los datos que ofreció el presidente del Gobierno sobre desempleo fueron falsos. Fueron unos datos manipulados en los que se decía que en el año 2012 la reforma laboral había empezado a dar sus frutos. Y se había destruido menos desempleo del que realmente se ha destruido. Y esto sí que es dramático, porque cuando miles de familias, cuando ya millones de familias tienen a todos sus miembros desempleados, lo que no puede venir el presidente de Gobierno al Congreso de los Diputados, a la Casa de todos los Ciudadanos, es a engañar. Es muy grave que se estén maquillando datos para crear unas falsas expectativas. Cuando la gente esto lo está sufriendo en sus propias carnes. La tercera enmienda a la totalidad de la intervención de Mariano Rajoy la presentó el señor Bárcenas, el exsenador por Cantabria del Partido Popular, ante notario. Es una enmienda a la totalidad que no se presentó en el Congreso de los Diputados, se presentó ante notario. Ayer tuvimos conocimiento de que. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal le dieron amplísimos poderes en el Congreso de Valencia al señor Bárcenas, seguramente los poderes más amplios que nunca haya tenido un tesorero del Partido Popular. Que con esos poderes el señor Bárcenas recibía donaciones, con esos poderes también gestionaba esas donaciones, con esos poderes daba sobresueldos, con esos poderes seguramente también sacó dinero. Y lo puso en cuentas en paraísos fiscales. Lo que hoy hemos sabido es que la información que conocíamos desde hace algunas semanas de esa cuenta B del Partido Popular está ratificada ante notario por el ex senador por Cantabria del Partido Popular, el señor Bárcenas. Que el Partido Popular de Cantabria, en toda esta trama, ha jugado el lamentable papel de poner a un ciudadano que no representaba los intereses de Cantabria, que no venía por Cantabria, al que no le interesaba en absoluto Cantabria, de ponerle en un escaño en el Senado, en la Cámara de Representación Territorial, para liberarle, para aforarle y para que mientras se lo estuviese llevando crudo a Suiza y a Panamá. Entonces, alguien en el Partido Popular de Cantabria algún día tiene que dar la cara y asumir la responsabilidad de haber puesto a esta persona que jamás defendió los intereses de Cantabria y que, sin embargo, mientras estuvo en el Senado votando por las mañanas, por las tardes, se dedicaba a sus negocios y a gestionar la contabilidad A y B del Partido Popular.